Buenas, seas bienvenido, bienvenida a este nuevo video de YouTube donde vas a aprender. Primero que nada, yo me presento, soy Agustín Simone, tengo 17 años y bueno, fundé mi propia agencia de inteligencia artificial donde ofrezco soluciones justamente de tecnología de ese tipo. Y en este video lo que te voy a estar enseñando es cómo crear un asistente AI, o sea, inteligencia artificial, con la plataforma N8N, donde te vas a poder conectar o sea, donde te vas a poder conectar herramientas y plataformas que probablemente uses en tu día a día. En mi caso, bueno, lo que quise armar fue un agente de inteligencia artificial en esta plataforma que te comentaba recién de N8N, el cual me puede agendar citas, digamos que yo quiera, digamos, no es que me genera leads, sino que me agenda citas y eventos cuando yo le digo, me envía mails por mí, puedo hacer búsquedas en internet, me puedo hacer cálculos, bueno, en la parte de calculadora, y tiene alguna que otra cosa más que está súper bueno. Así que nada, me gustó hacer este concepto, así que te voy a estar enseñando en este video cómo puedes replicar lo mismo y aplicarlo, bueno, justamente tu caso personal, que va variando de persona en persona. Y nada, sin nada más para decir, te invito a que te quedes hasta el final del video, en estos 15, 20, tal vez como demasiado 30 minutos, para que aprendas algo que está súper bueno de saber. Y sin nada más para decir, comencemos. Perfecto, bueno, primero que nada, tenés que tener, bueno, tu propia cuenta en 8N o haber levantado tu propio servidor. Si querés que haga un video al respecto, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Y te paso a comentar y a mostrar de por sí cómo funciona esto en vivo para que veas lo que se puede alcanzar y de por sí lo que te estaba hablando. ¿Ok? Bien, primero que nada, te paso a explicar cómo de por sí cómo funciona. Esta parte de acá, ¿ok? De When Chat Message Received, bueno, tiene que ver con que cuando yo aprieto esto acá y le envío un mensaje, se ejecuta todo este flujo, toda esta lógica. Después, bueno, con esto de fecha actual, lo que hago es básicamente darle a la inteligencia artificial, la cual, digamos, de por sí no tiene acceso a la hora en vivo, o sea, no sabe qué hora es ahora, ni tampoco mucho menos, o sea, mucho menos el día. Así que lo que hacemos con esto es darle bueno, la fecha actual básicamente en una variable. Después, bueno, el modelo de lenguaje que nosotros utilizamos, o sea, la IA, como ese motor de un auto, es, bueno, ChatGPT de OpenAI. Por otra parte, bueno, usamos Postgres para, bueno, la chat memory, que te voy a mostrar cómo crear, bueno, tu servidor ahí en Supabase. Después, bueno, usamos SERP API para hacer las búsquedas en internet. Por otra parte, bueno, Calculator es lo que usamos para hacer los cálculos. Y ahora te espera que te muestro, bueno, tenemos Wikipedia para, bueno, buscar información también justamente de esa fuente. Bueno, acá buscan información de comunidad, que como te comenté, tengo una comunidad gratuita. Que busco, bueno, información de de las personas, de los usuarios que están ahí. Por otra parte, bueno, tengo una herramienta. Estos son tools que salen de la gente AI que tengo, que este es el personal, el que se llama Borf. Y bueno, también tengo la posibilidad de bueno, hacer que esta gente cree eventos en Google Calendar. Todo esto charlándole, ¿ok? Yo, por ejemplo, si le digo: hola, ¿cómo estás? Quiero que crees un evento nuevo. Un evento nuevo. Mira, yo te voy a mostrar que no tengo nada. Ok, esta es una de mis cuentas. No tengo nada, estamos a 22 de octubre. Sí. Ok, hola, estoy bien, gracias. Confirmar los detalles para el evento. Ponele como título: ver película sobre IA. ¿Qué sé yo? Descripción: mostrame una voz. Duración: bueno, quiero que sea para mañana a las 19 horas. Dura aprox 50 minutos la película. Email del invitado: bueno, se lo enviaría a, voy a poner una de mis cuentas, Rodolfo, bueno, de 3 arroba gmail.com. Bien, duración 50 minutos. Todo correcto, ¿cuál es el nombre del invitado? Bien, confirmo detalles del evento. Entonces sería ver privado sobre y el título. Mostrarme una voz. Mostrarme una voz. Ah, pensó que le decía que la descripción del evento era mostrarme una voz. Esto así literal. Pero no, yo decía, dame vos una descripción. No. Cambia la descripción a algo que hable sobre el título del evento en sí. Bien, duración, bueno, inicio, bueno, 19 horas el 23 de octubre del 2024. Acá con la charla sobre película de inteligencia artificial, bueno, ahí va. Duración 50 minutos.
Sí, todo está bien. Y ahora te voy a mostrar que este es el escenario, el workflow de N8N, el cual crea en sí este evento. Y ahora te paso a explicar la lógica. Bien, ahí ya se agendó. Y esto se vería. Perfecto, bueno. Ver película sobre IA. Bueno, de 4 a 4:50. Dura 50 minutos. Y nada, estoy teniendo un problema que creo que es por alguna configuración de las horas de por sí, que me resta 3 horas, pero eso es algo que se pueda recontra modificar, mejorar y arreglar de por sí, que es un detalle. Y aparte es algo que hacemos personalmente, o sea, es algo para nosotros esto que estamos construyendo acá, así que eso lo vas como tanteando, pero no es nada del otro mundo, digamos, corregir eso. Bueno, de por sí, ¿cómo funciona esto? Nosotros, como te comentaba, tenemos este agente AI central, que es como el madre, el cual tiene, bueno, diferentes acciones que puede tomar, como por ejemplo, suponete que a vos te piden arreglar un techo, no sé, desconozco del tema. Te piden arreglar un techo y nada, vos necesitas una escalera, necesitas un martillo, necesitas un celular para llamar más gente. Bueno, según lo que vos vayas necesitando, suponete, qué sé yo, que tenés que pasar de un punto A a un punto B que está más alto, ¿qué herramienta vas a utilizar de las tres? ¿El celular, el martillo o la escalera? La escalera. Bueno, en esto mismo, esta misma lógica es la que tenés que tener en cuenta. A ver, me acomodo un poco la cámara. Ahí va. Es la que tenés que tener en cuenta. No quedó. Ahí va. Es la que tenés que tener en cuenta, te decía, para entender bien cómo funcionan estas herramientas que le damos a la IA. Porque de por sí, si yo le digo, bueno, hacemos una cuenta, ¿cómo lo va a agarrar? Calculadora. Si le buscas mi información en internet, Survey BI. Si le digo, por ejemplo, dame más info de alguien de la comunidad, va a agarrar esta. Si copia un correo, ¿cuál va a usar? Obviamente, pero un correo lo mismo aplica para crear eventos. En este caso, fíjate que la que se puso en verde fue crear eventos. Se creó el evento, tuvo ese error de las horas, que bueno, se puede solucionar como te comentaba. Y si yo me vengo a ejecuciones, vas a ver que, bueno, acá está todo en verdecito. Y como hay disponibilidad, me crea el evento, acá formula la respuesta y me la envía no a mí, sino a este agente, se la devuelve. Por eso es una response. Ok, response back, le puse el nombre. Y eso le notifica a este agente de por sí que yo tengo personal, que sí, que efectivamente el otro agente que me agenda las citas pudo hacerlo porque hay disponibilidad. Ok, que ese es un filtro que ponemos acá. Si es verdadero, digamos que hay disponibilidad por acá y si no por acá. Bien, si nosotros, por ejemplo, venimos acá. Suponete. Bueno, la reunión ha agendado exitosamente para el tal. Este es el mensaje que le envía al otro agente. Después, bueno, lo que hacemos acá básicamente es, bueno, acá le meto un prompt de qué tiene que hacer y demás. Y acá le digo, bueno, este es el evento del cual tenés que crear el JSON. Este, acá, bueno, le hago un resumen de por parte de este agente principal. Le pido que, bueno, que haga un resumen sobre el evento en sí. Bueno, le mete título, ver película sobre ella, descripción. Bueno, inicio de cuánto dura, duración para que vea cuántos minutos agregarles ahora, email del invitado, que sería bueno este de acá, y nada, llegaría información por acá que se llama query o query, que es esto de acá, el cual es una variable que vos llamás poniendo, bueno, esta expresión, ok. Ojo acá, que a mí no me estaba funcionando, no tenés que poner fixed, que es fijo, tenés que poner expresión. Para que sea variable, que te funcione a la hora de vos ponerle de por sí, bueno, el llamado a una variable de otro escenario o otro nodo anterior. Que cada nodo básicamente hace referencia, bueno, a cada cuadradito de estos, esto es un nodo. O sea, si no quedó claro, bueno, esto es un nodo 1, nodo 2, nodo 3 y así, ¿ok? Nada, eso es un detalle. Entonces acá le digo, bueno, este es el evento sobre el cual tenés que emitir un JSON. Acá le digo output content as JSON, o sea que me dé el contenido, la respuesta que me vaya a dar la IA, en este caso ChatGPT, que me lo dé en formato JSON. ¿Por qué JSON? Porque de por sí el JSON a mí lo que me permite es agarrar cada variable. O sea, si no sabes lo que es un JSON, es esto. Suponete, nosotros cuando nos pide una respuesta podemos dar varias, pero supongamos que nos dice, bueno, contame sobre. Voy a ir con la historia que me gusta. Contame sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sé yo? Yo te digo, bueno, las personas importantes fueron Mussolini, Hitler, estoy tirándonos cualquiera, y no sé qué cosa, y qué pasó en Argentina, y tal. Suponete que eso es una respuesta.
Pero vos ahora querés contarle a una persona en un documento, suponete por partes, qué sé yo, en esta parte de acá, parte 1, le hablás sobre Hitler. En esta parte 2, le hablás sobre Mussolini. En esta parte 3, le hablás sobre X tema. Bueno, vos de por sí no tenés una herramienta que te permita dividir esa respuesta completa, en este caso un valor de algo, como por ejemplo, bueno, acá nos hablaba de una reunión, digamos, para tener, que nos daba el resumen. Bueno, nosotros ahora necesitamos que otro agente agarre esta información completa, este resumen de del evento que íbamos a tener, y que lo rompa en partes, ¿ok? ¿Cómo se logra eso? Haciéndolo en JSON. Que el JSON, bueno, tenemos una variable y tiene un valor, o sea, tiene información acá adentro, y esto tiene un nombre, ¿ok? Esto tiene un nombre, el cual después lo podemos llamar. Ok, lo podemos llamar. Bien, perfecto. Suponete acá. Nosotros creamos a partir de esto, entonces, de una respuesta que era como, no te digo fija, pero de por sí que era todo texto y era solo una. Pudimos sacar varias, como por ejemplo, título del evento, artículo sobre guía. Descripción tal, correo del invitado, fecha inicio y fecha fin. Bien, después, bueno, acá, parse.json, esto no hace falta, pero acá acomodamos ciertas variables. Acá chequeamos si hay disponibilidad. Lo que hacemos es, bueno, llamar desde N8N a un nodo de, bueno, de Google Calendar. Acá tenés que conectar tu cuenta y demás. Que eso, nada, básicamente le pones Create New Credential. Te vas, bueno, a la parte de API y servicios, vas a biblioteca de apps, tocas la aplicación, pones, bueno, conectarse a la API, administrar apps, creas las credenciales, le harás los permisos, le pones la URL que te dé N8N de por sí. En la parte de fallback URL o URL de evolución, algo así se llama en la parte en español. Y nada, copias el client secret y el client secret ID, algo así. Y ahí ya te deja conectar tu cuenta de Google, pones sign in, bueno, le das permisos, pones continuar en Google y ya tienes tu cuenta conectada de Google Calendar. Te lo comento así por arriba para que tal vez te sirva si estabas intentando hacerlo. Pero nada, una vez que la tengas conectada, lo que haces, bueno, es que te fijas, bueno, qué calendarios tenés. Yo en este caso, bueno, tengo calendar normal, no tengo otro calendario creado distinto. Y bueno, la operación que yo ejecuto es availability, o sea, chequear si hay disponibilidad, dicho en español. Y bueno, ese chequeo de disponibilidad se hace, vos suponete que tenemos lunes, martes, miércoles, le pongo ahí, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, lo que hacemos acá con esto es, viste que cada día obviamente tiene horarios. Horario, 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 horario. Déjame que termine. Horario, 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 horario. Y ahí. Lo que hacemos con esto de start time y end time es, bueno, decir, nosotros vamos a chequear, suponete, qué sé yo, de las 9 de la mañana, 9 a.m. Suponete que ponemos 9 a.m. acá. Hasta las 18 horas, ¿ok? Hasta las 18 horas o 6 p.m. Nosotros lo que ponemos acá sería start time, sería 9 a.m. y después end time van a ser las 18 horas, ¿ok? Y en ese rango de por sí o así es donde se va a chequear si hay un espacio libre para tener una llamada o no antes de agendar ese evento según la duración que hayamos establecido. Bien, entonces en este caso, bueno, sería de las 19 a las 19:50. Fíjate que yo le había pedido si podía tener una reunión a esas horas, o sea, 19 más 50 minutos, pero no, nada, nos agendó a las 4 porque hay una diferencia de 3 horas. No sé dónde estará el problema, pero se encuentra fácil. Y después, bueno, acá hay un if, digamos, acá cuando hay disponibilidad, nos dice available true, o sea, disponible, verdad, o sea, sí, está, ¿ok? Y si es true, o sea, si true es true, ponemos acá, o sea, si la respuesta es true, o sea, eso es un booleano que corrobora si algo es verdad o no. Bueno, en el caso de ser verdad, que sí, que hay disponibilidad, creamos el evento. Nosotros, ¿de qué nos sirve lo que te comentaba de antes? Si te das cuenta, la parte del JSON, que acá tenemos diferentes variables, ahora a nosotros nos permite para ir llenando diferentes partes de estos módulos, bueno, en este caso Google Calendar, como por ejemplo start, o sea, ¿cuándo va a durar el evento? Fecha de inicio, bueno, 19 horas el 23 del 10 del 2024, lo ponemos acá arriba, lo arrastramos.
Fecha fin, bueno, 2024, bueno, mes 10 y día 23, 19:50, eso lo ponemos en end. Acá, bueno, use default reminders, o sea, para que te recuerde normal, como todo evento de Google Calendar. Acá, bueno, metemos attendees, o sea, las personas que van a asistir al evento, o sea, los invitados, que es lo que charlamos acá. Bueno, en mi caso sería Rodolfo de 3, gmail.com. Bueno, acá elegimos el color del evento, de cómo va a ser, en este caso me dejó este gris. Y nada, acá estaría, bueno, el Gmail en attendees. Después, bueno, descripción, esto también lo sacamos de acá, que todo esto lo generaba este de acá, el JSON Writer. Y nada, se creaba el evento también. Bueno, show me as busy, ahora te cuento por qué es importante saberlo. Y bueno, hay un summary que también lo había creado este JSON Writer, que era la parte de descripción, o sea, de qué vamos a charlar en el evento. Fíjate, bueno, acá se crea como el evento de por sí. Y bueno, acá formula la respuesta para avisarle al otro agente, al principal, de que nada, de que efectivamente se pudo hacer el agendamiento de ese evento. Y acá en response, esto ahora te voy a explicar también por qué está así. Guardamos el JSON query, que sería esto de content, que iría acá. O sea, agarras esto acá y lo dejas acá. Yo ahora no puedo hacerlo porque estoy en executions, pero en editor sí puedo. Bien. Bueno, ahora paso a comentarte la parte de configuración de Show Me As Busy o Available. De por sí, como viste que te comentaba hace nada, hace 3, 4 minutos, que cuando hacíamos el chequeo de disponibilidad teníamos X horario, start time y end time. Bueno, en este caso, cuando nosotros creamos eventos, tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de mostrarnos que estamos ocupados, o sea que cuando volvamos a chequear disponibilidad de manera manual o automática, en este caso, si nosotros ponemos Show Me As Busy, no, básicamente nos va a dar false el availability, si recordás de lo que te estoy hablando. Y en el caso, bueno, que nosotros dejemos available, por más que nosotros tengamos un evento al menos en ese horario, en esa fecha, en ese día, en ese mes o año, no va a pasar nada. Puedes tener varios apilados al mismo momento, pero bueno, eso ya depende de cada uno cómo lo quiere poner. Yo lo puse como busy para que no se repitan, que busy es ocupado, para que no se repitan básicamente los eventos de por sí. Y después fíjate que en el if, que esto sería bueno, sí, que bueno, si decíamos que bueno, había disponibilidad, vamos a crear evento, y si no hay disponibilidad para crear eventos, yo bueno, programé, digamos, supuestamente programé en comillas, porque es no code. Nada, una IA que su única función es avisarme a mí, en este caso que soy el usuario principal, que no se pudo agendar la cita, y acá enviamos una respuesta de regreso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ponemos response tanto en el bloque de crear eventos, en el de envío de mails y en el de obtener información de la comunidad? Que este no, bueno, no te lo voy a mostrar, pero te quería como mostrar de manera muy general en realidad, no a detalle porque bueno, tiene información que no puedo compartir. Nada, básicamente yo pregunto, bueno, según este mail, quiero que me busques toda la información del formulario que haya contestado que yo envié de mi comunidad. Y qué sé yo, yo le meto el mail, se me ocurre que yo, Agustín de Simone, arroba gmail.com, un inventado. Bueno, él dijo que tiene X cantidad de experiencia en la IA, dijo que bueno, que está emprendiéndose tanto, dijo que necesita esto y lo otro, bueno. Básicamente eso me sirve. Acá, bueno, reviso data del usuario en comunidad, que lo tengo en Google Sheets. Lo que hago, bueno, es básicamente, te lo muestro de manera como teórica. Bueno, acá enviamos información que se llama un query, con Q, un query, que esto lo enviamos desde este de acá. Se lo enviamos por buscar info comunidad. Y lo que hacemos ahí es enviar de por sí, bueno, por ejemplo, algún dato que sea identificatorio, ok, que sea identificatorio, ident, pongo ahí así se entiende, identificatorio que a mí me sirva como un filtro para, a ver si me sale, para buscar información, ok, en específico de esta tabla o de estas columnas o filas de Google Sheets. O sea, vos suponete que esto es un Google Sheets, ok. Yo tengo, bueno, esto lo pongo así y esto lo pongo así. Yo tengo, bueno, la columna de nombre, de Gmail y de experiencia. Ponele, bueno, acá pongo 1, 2, 3 y 4, suponete.
Ok, y acá tengo, bueno, nombre, Gmail, y acá tengo experiencia. Si yo, por ejemplo, pongo, esto sería la columna A, B, C y D. Bueno, si yo pongo que donde, no sé, donde en la parte de nombre, dentro de toda la tabla, diga agustindesimon@gmail.com, si yo meto esto acá como para buscar esa info, me va a dar toda la fila de por sí de información, incluyendo no solamente mi Gmail, que fue como el dato que yo utilicé para buscar el resto de información, sino que también me va a dar la parte de experiencia en la inteligencia artificial, el emprendimiento, etcétera, y también me va a dar datos como el nombre y demás del usuario. ¿Ok? Básicamente eso. Y acá, bueno, le digo a una IA, o sea, llamo un modelo de OpenAI, en este caso GPT-4 o Mini, para que me haga un resumen de la información del usuario, le paso ciertos parámetros, ciertos datos, y eso me envía una respuesta también. Fíjate que tiene una característica, que tiene una característica similar a lo otro, que se llama response, el custom field, que esto es una variable. ¿Y por qué se llama custom field? Que esto no solamente aplica acá a crear eventos, también aplica a enviar correos y en este también. Porque fíjate que, bueno, yo a la hora de tener las tools acá en 8N, lo que hago acá, bueno, es llamar una tool, que esto lo haces así, o sea, sacas una línea y, bueno, call N8N work tool. Acá le pones básicamente lo que querés hacer, qué sé yo, crear un color. Bueno, decís, esta herramienta permite crear colores. Suponete, bueno, acá from list, acá puedes elegir lo que vos quieras, ¿ok? De los flujos que tengas creados en N8N. Y el field to return, que esto, fíjate que dice response, o sea, ¿qué información vas a sacar de este flujo cuando lo actives a través de esa herramienta? Bueno, tiene que coincidir tu último bloque, que acá, bueno, tengo dos caminos, fíjate que el último bloque siempre es un lápiz violetita, que es una variable. Fíjate, response, acá dos response, como te mostraba recién, y acá también un response, básicamente, que todos tienen acá, response. Y acá envío la información más importante que le tiene que servir, tenés que mirarlo con la manera o con el enfoque de pensar que esa información última que le envías a la IA, digamos, a este agente principal, tiene que tener sentido y coherencia para indicar si fue exitoso la activación de esa herramienta o no. ¿O bien? Ok. Y así que nada, básicamente así es como funciona. Te paso a mostrar antes de finalizar cómo funciona para enviar correos. Bueno, ahora envíame un correo a ese mismo mail contándome sobre los avances de la IA en 2024 al día de hoy. Bien, pero me ha confirmado, ¿cómo será que lo llame? De nombre, ponele resumen hasta ahora AI topics, bueno, tópicos de IA. Tópicos de IA. Bien, perfecto. Ahora, tema destinatario, Rodolfo Ed. Sí, está súper. Bien, y ahora te paso a mostrar el de enviar correo, que ahora nos va a aparecer en Executions. De por sí, digamos, lo que se debería activar acá. Acá está corriendo el escenario. Y dice, el correo sobre avances de la IA en 2024 ha sido enviado. ¿Necesitas más información? ¿Voy yo con algo más? Y acá yo me vengo a Executions, que estamos a la hora de 23:53. Vas a ver que está todo en verde y acá recibimos información por parte de este flujo principal o central. Acá, bueno, tenemos información que hemos recibido. Bueno, Gmail del destinatario es este. Avance de la IA en 2024 es este. Saludo de este. Bueno, cuerpo, te comparto, ta, 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 ta. Y despedida, bueno, saludos a Agustín de Simone. Y si yo me vengo acá, por ejemplo, de información que le envié, si yo le doy a actualizar, me debería aparecer que. Acá, mira. Avances de la IA en 2024. Hola Rodolfo, te comparto un resumen sobre los avances de la inteligencia artificial y no sé qué cosa en la fecha 2024. En el sector de la salud, no sé qué cosa. Enfoque creciente en la ética de la IA. Saludos a Agustín de Simone. ¿Ves? O sea, yo desde acá chateando, que esto también lo puedes conectar con Telegram. Con Instagram no, pero bueno, con Telegram sí.
Puedes ir conectándolo con diferentes aplicaciones de chat para nada, más que nada para que te quede cómodo a vos y no tener que entrar acá a esta aplicación. Pero fíjate que bueno, ya mostramos con bueno, enviar correo, crear eventos. Bueno, prefiero no mostrarlo. Wikipedia, le digo, búscame la definición de LLM en Wikipedia. Y ahora si yo, bueno, va a ser que cuando salga del chat va a aparecer en verdecita Wikipedia, dice. De Wikipedia se refiere principalmente a Large Language Model, que son modos de lenguaje que utilizan grandes redes neuronales. También puede referirse a Master of Laws, un título de posgrado en Derecho. Ok. Y fíjate que llamó a Wikipedia, le digo ahora. Búscame la cotización del dólar blue 2024. Día hoy, ponele. Que eso es algo que creo que bastante gente busca, incluyéndome de vez en cuando. Y ahora nada, debería llamar a SERP API. Dice. Esta información está mal igual. Pero bueno, llamó a SERP API. Pero ahí justamente cuando le había preguntado hace un rato, unas horas, básicamente me había recomendado la página de La Nación y alguna que otra más. Donde bueno, haces clic y ya te aparece. Y nada, por otra parte, ahora nada, queda mostrarte cómo configurar esto de Postgres. Y nada, ahí llamamos Wikipedia, llamamos esto, esto y esto. Y falta la parte calculadora. Para ya como terminar la parte de herramientas. Y bueno, haceme una cuenta. Logaritmo de 6 en base o 6 en base 4. Nada, un tema de matemática que a ver, 49. Ok, acá fíjate que llamó a la calculadora. Ok, calculadora query. Bueno, pone log 6, que es el logaritmo 6, le dije. En base 4, dividido, bueno, el logaritmo base 4 y response acá me devuelve información y acá, bueno, esto se lo pasamos a la IA, ok, y nada, nos devuelve acá, tú y bueno, esto, es lo que nos devuelve, que después nos lo transforma en mensaje y nos queda así el mensaje final, ok, es tal, 1,29. Bien, ahora vamos a guardar esto y te voy a mostrar, vamos a cerrar todo esto de acá, voy a cerrar, 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 cerrar. Esto sí lo voy a guardar, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer ahora es venirnos a Supabase. Y esto, bueno, va a ser que cuando creas un escenario en N8N vas a estar así vacío. Y vamos a agregar un agente AI. Te voy a estar mostrando cómo agregar una memoria acá a la inteligencia artificial. Porque de por sí, mira, yo antes usaba esta de Windows Buffer Memory, que es como la más fácil y te lo dice la herramienta en sí. Pero después en un momento se te termina y decís, ¿qué hago ahora? Porque ya no puedo hablar con la inteligencia artificial sin que se olvide de quién soy. Y no tiene sentido. Así que pones Postgres. Yo, bueno, ya lo tengo conectado. Pero bueno, pones Create New Credential. Venís a Supabase, que está súper bueno. Bueno, te creas un proyecto. Yo tengo, bueno, dos organizaciones hechas. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto para el video de por sí. Bueno, creo en mi organización como tal. Free Project Limits. Bueno, justamente no me deja, pero venís a tu proyecto que hayas creado, venís a la parte de data, no, Project Settings, y acá, recién acá buscas Database, y vas a ver que acá tenés toda la información para ir copiando de derecha a izquierda, por ejemplo, en vez de Host, Localhost, voy a agarrar esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar, en vez de Database Postgres, voy a agarrar, bueno, justamente era la misma. User, bueno, va a ser Postgres tal, todo un número medio raro. En contraseña le pones, bueno, la que vos quieras. Ok, después, bueno, esto lo dejas así, menos el port, que esto tenés que buscarlo. Port acá, 6543. Te va a venir por defecto 5432. Le pones guardar con el account settings. Ok. Host, Postgres, password, disable, allow require SSH channel. A ver si tengo todo bien. Host, Postgres, 6543, user, está bien. The password, the password. Bueno, acá yo me olvidé la contraseña. Le voy a decir, bueno, esto, esta es la nueva contraseña que quiero poner. La copio. La reinicio, ok. Que me había olvidado que ya tenía una apuesta como es un proyecto que ya existe. Ya me había olvidado. Pero nada, ahora pongo la contraseña correcta y me debería de dejar supuestamente.
Ahora sí dice connection tested successfully. Ahora pongo así. Y lo que eso te va a permitir a vos es que, bueno, cuando tengas conversaciones con la inteligencia artificial, justamente, nada. Voy a poner role. Sos una IA que ayuda al usuario. Usuario. Al usuario con sus consultas. No utilizas. No utilizar signos de exclamación. Exclamación. Notas. Está acá. No tienes exclamación. Y acá, bueno, tus respuestas son breves, concisas y de no más de 200 caracteres. Perfecto. Ahora, bueno, lo que vamos a agregar. Ahora, bueno, lo que vamos a agregar es, bueno, primero que nada, antes de agregar algo, vamos a sacar eso allá. Así nos queda solamente este trigger de acá. Y bueno, chat model, acá tenés que agregar, bueno, el que más te guste. A mí, OpenAI, siempre me encanta. Model, me falta elegir. Voy a elegir el Open, el de, bueno, el mini. Busco mini. Bien, esto queda guardado. Y acá, nada. Lo que vas a hacer es table name. Bien, ya tengo una tabla creada. Y acá vamos a empezar a chatear. Bueno, ahí ya lo pude arreglar, ok. No era tan complicado. Vos cuando tenés conectada tu cuenta de Postgres, que ahora, bueno, la voy a desconectar así la conecto de nuevo, tenés que tener en cuenta lo siguiente. Una vez que ya esté conectada, pones el session ID en vez de take from previous node automatically o automáticamente. Pones define below, bueno, acá le pones un número. Ahora te explico dónde se va a ver. Y acá elegís, bueno, el context window length, o sea, de cuántas interacciones para atrás se va a basar para darte una respuesta. Yo creo que cuanto más mejor, pero hasta cierto punto. Yo le pongo 10, ¿ok? Y bueno, eso tenés que configurar primero que nada. Y se hace así. O sea, venís acá Postgres. Bueno, pones tu cuenta de por sí. Yo pongo Postgres account. Pongo 10 y acá define below le pongo 1301. En mi caso, ¿ok? Puede ser cualquier número, no importa. Acá, bueno, le digo cómo me llamo. Tendría como todo el contexto mío, que soy, bueno, tu nombre es Juan Mendoza. ¿Y de dónde sacó esto? Bueno, nosotros acá en Supabase, que esta era la tabla que te quería mostrar, ¿ok? Venís a Table Editor y cuando hayas creado de esta manera, manual o a propósito, la key, digamos que pones acá de Define Below, de Session ID, se te va a crear esta tabla, ¿ok? Que depende de la Session ID que vos tengas, va a ser el contenido que va a tener la IA para basarse en qué contexto. Contexto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo como lo tengo configurado en 10, va a agarrar los últimos 10 en base al session ID que tenga puesto yo, que en mi caso es el 1301. Entonces me va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponele estos mensajes de acá, va a ser los que se va a basar para dar una respuesta también que tenga como contexto. ¿Ok? Eso está súper bueno porque si no la IA, si yo por ejemplo desactivo esto, se olvida de quién soy, poner y digo, hola, ¿quién soy? Suponete. Recordad que la clave mágica es, no sé, perro. ¿Cuál es la clave mágica? Suponete, acá no se debería de acordar. ¿Lo ves? Mira, me tira cualquiera. O sea, dice, la clave mágica es un concepto que varía según el texto. ¿Qué te dije? Yo me llamo Agustín. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y acá no debería saber, no tengo esa información. ¿No ves? Pero si yo le agrego esto, y elimino hasta incluso el chat, le digo, ¿cómo me llamo yo? Juan Méndez me va a decir. Juan Mendoza, ahí va. Perfecto. Sí. ¿Y de qué venimos hablando? Hablando, escribí súper mal. Pero esta información sigue guardando acá. Ok, 66. Fíjate, estamos en 63, ahora 66. Estábamos hablando sobre tu nombre, Juan Mendoza. Y acá que me dice, estábamos hablando sobre tu nombre, Juan Mendoza. Ok, así que ese es el cómo conectar la parte de Postgres. Y ya con eso sería todo. Bueno, por otra parte, espero que te haya súper gustado el video. Nada, si no viste la parte inicial, yo me llamo Agustín de Simone, tengo 17 años. Estoy emprendiendo con mi agencia de inteligencia artificial, donde básicamente ofrezco a dueños de negocios soluciones de inteligencia artificial hechas a medida y personalizadas, según lo que necesites, ¿ok?
Por ejemplo, si tienes algún proceso que quieras automatizar, sea porque no te gusta, porque ya estás cansado de hacerlo, o porque te está haciendo perder plata a tu negocio, o querés decir, bueno, yo aplico inteligencia artificial a mi negocio y me preocupo realmente por mis clientes, etcétera, puedes agendarte una llamada gratuita conmigo. Tenés el link en la descripción. Y finalmente, por otra parte, si, bueno, si querés desarrollar este tipo de soluciones de inteligencia artificial y ofrecérselas a negocios, puedes unirte a mi comunidad gratuita, que el cual, bueno, también su link está en la descripción, donde tenemos ya más de 150 miembros en WhatsApp, también en Discord. Por otra parte, bueno, ya no tengo más nada para decir, espero que te haya servido el video, comenta cualquier cosa, nos vemos, chau chau.